gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Ahora vamos a la primera enseñanza correspondiente al día de hoy. Vamos a estudiar el libro de Lucas, Lucas capítulo 22, del versículo 47 hasta el versículo 71. Busque allí su Biblia, donde tendremos nuestra primera lección del día de hoy. Lucas capítulo 22, versículo 47 hasta el 71. Ya están todos los pastores, ministros preparados para predicar la palabra del Señor. Nuestra hermana Arangeli Flores nos ayuda con la lectura. Adelante, hermana. Amén. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Arresto de Jesús es el título que tiene acá en la Biblia. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondió Jesús, dijo: Basta ya, dejad. Y tocando su oreja, le sanó. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espada y palo? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Padre, gracias, Señor, por haber dado lectura a tu palabra. Háblanos, Señor, a través de los labios de cada uno de los ministros que en esta mañana van a escudriñar tus escrituras, Señor. Gracias, Señor, porque cada día más tú nos instruyes, nos edificas a través de ella. Amén y amén. Amén. Gloria amén. Al Señor. Que Dios nos bendiga. Amén. Muy felices de estar aquí en los matutinos, hoy día especial. Para el Señor. Amén. Amén. Ok, estamos listos. Ya tenemos ubicado ya el libro de Lucas, capítulo 22. Continuamos con, como dice nuestro hermano en la antesala de la muerte de Jesucristo. Aquí ya nos encontramos con la parte del arresto de Jesús. Llegó el momento. Ya él llegó a Jerusalén. Lo recibieron con mantos, con palmas. Pero como todo en la vida, decía una gobernadora de aquí de Portuguesa, dice que después de una subida viene una bajada. Y son procesos que se presentan que uno no entiende por qué, pero sucede. Lo reciben, pero como un rey, pero él venía como rey y como Mesías. Ahora lo persiguen para matarlo. ¿Quiénes lo persiguen? Los enemigos. Siempre los enemigos los tendremos por todos lados. Así como el hambre está en todos lados. Así está el enemigo, el diablo, que el Señor lo reprenda. Los demonios agazapados, viendo ahí cómo atacan a los hijos de Dios. Y aquí el versículo 47 dice así: mientras él aún hablaba, se presentó una turba. Una turba y el que se llamaba Judas, uno de los doce, iba al frente de ellos. ¿Quién era Judas? Pues Judas era uno de los discípulos del Señor, escogido por el Señor, porque el Señor fue que lo llamó. A todos los discípulos el Señor lo fue agarrando poco a poco y formó un equipo. Pero entre esos doce estaba Judas. Judas no era creyente. Judas lo que era un aprovechador. Siempre como hay personas que se aprovechan, como dice la gente, se aprovechan del pánico. Entonces consiguió una hendidura ahí para meterse, para colarse como un espía. Y por lo tanto, pues, terminó mal. Todo el que
llega a una iglesia para ver qué consigue económicamente, pues le va mal, le va mal. Hay veces que viene un mundano a buscar dentro de la iglesia lo que no consigue en el mundo, pero no es la salvación. Viene buscando a ver de quién se aprovecha, a ver a quién roba, a quién tracalea, o para comer de los tontos, como dicen por ahí. Ah, bueno, allá me van a dar comida y voy a vivir bien, porque esos hermanos son muy buenos. Y me voy para allá. Seguro que esos me van a recoger una cesta de comida. Son aprovechadores. Pues Judas dice que era uno de los discípulos, uno de los doce, iba al frente de ellos. ¿Usted sabe lo que es ese caballero después de andar con el Señor? Ver los milagros que Jesucristo hizo. Si en caso oyó, no lo sabemos, si en caso oyó los discursos llenos de vida que el Señor Jesucristo dio para esos tiempos, y ahora representando la muerte, hermano. Él iba representando la muerte, porque él, ¿por qué encabezaba eso? Porque él ya lo había dicho. En Mateo 26, versículo 48, él dice que se había puesto de acuerdo con los malucos, con los perversos, con los malvados. A quien le diese el beso, ese era, prenderle. Hermano, de eso todavía existe. No vamos a creer que ya eso, Judas, aunque tenga otro nombre, todavía existen, todavía los hay. Pero hay que ser de verdad cara dura, dice la gente, después de haber aprovechado y haber comido por mucho tiempo, porque él se comía las ofrendas del equipo, y ahora encabezando una turba. ¿Quién encabeza la turba? Don Judas. Don Judas. Hay personas que se prestan para eso, para las turbas, hermano. Se prestan. Cuando usted ve que un grupo de personas las encabeza una persona que supuestamente conoce al Señor y van en contra aún del pastor. Se ponen de acuerdo con una turba y dicen, no lo queremos aquí, si esa aparece ya. Son turbas diabólicas, porque si anduvieran por la vía legal, ellos consultarían, hablarían personalmente con el pastor, hermano, usted lo está afectando esto y esto y esto. Pero ¿por qué? ¿Por qué tienen que hacer turbas? Cuando quieren quemar caucho y quieren quemar carro y de todo, ¿qué es lo que hacen? No lo hace una persona, lo hacen las turbas. No, que no es nada, solamente nos vamos a parar en una esquina y vamos a gritar ahí, a gritar. Detrás de los gritos viene gente dañada porque le golpean los carros, le tiran piedras, le rompen los vidrios. Todas esas turbas, hermano, a Dios no le agrada. Porque cuando queremos arreglar un problema, vamos al diálogo. No se necesita hacer manifestaciones. Esas manifestaciones que al final lo que salen son criaturas muertas, salen niños afectados, no pueden asistir a clase, transportistas que hay veces que tienen que trasladar el alimento, no pueden porque hay una turba porque quieren reclamar por las malas. Judas encabezó esa turba, que nosotros no seamos de ese tipo de personas. En estos días vi una foto de un evangelista, creo que, encabezando una turba de protestantes, o sea, protestantes me refiero a que andaban manifestando, y él quizás no se dio cuenta, pero salió pero justito en la primera plana. Y eso lo pasaron por internet. Hermano, nosotros no podemos meternos en esa tontería. Porque mire, están sacando fotos y al único que agarran es a uno. No sacan a más nadie, sino a uno. Pero ¿por qué? Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. En esa manera está demostrando que nosotros somos carta. Y para que usted diga, no, eso es mentira. No, aquí está, chicos, mira, clarito están. Nosotros no somos encabezadores de turba. Un pastor no se puede prestar para amotinar al pueblo, no.
Un creyente no se puede prestar para eso, eso es del diablo. Pues aquí Judas, conociendo, supongo yo que conoció la palabra porque la oyó, que no la retuvo, esa es otra cosa. Pero aquí dice, y se acercó hasta Jesús, ¿para qué? Para besarle. Para besarle, qué hipócrita. El beso es Judas, dice la gente. Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado. No que nos besen, ¿no? No, mi esposa tiene permiso de besarme todas las veces que quiera. Gloria. Pero hay veces que personas que le dan un beso a uno, pero el beso es Judas. ¿Por qué? Le dan el beso por un lado y por otro lado le están hablando mal de él. No, ese es un loco. Ese es un perverso. Ese es esto y esto y esto. Y empiezan a hablar y le dan un beso. Esos son los besos de Judas. Esos son los besos de Judas. No es que no podemos aceptar un besito, depende de dónde, ¿no? Y está bien, pero no nos prestemos para dar señales tan malas como lo hizo este caballero. La señal para que prendieran al Señor era un beso. Y hay personas que traicionan al Señor por cualquier cosa. Y dice la Biblia, el verso 48, entonces Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Sabía el Señor que Judas lo iba a entregar? Sí, él lo sabía. Una de las cosas que ayer yo me daba cuenta, que el Señor Jesucristo no desacredita a nadie. Y hablaba con unos hermanos que aún Jesús, sabiendo que Judas era el que lo iba a entregar, no arremetió contra él en el momento que él habló y que dijo, el que moja el pan conmigo, ese es. Esa fue la única señal que dio, pero nadie lo entendió. Ah, pero si nosotros como pastores sabemos que dentro de la iglesia hay un traidor, hay alguien que está tramando algo contra nosotros, ¿qué hacemos nosotros? Hermanos, si sabemos el nombre, lo denunciamos a todo el mundo. Y si es posible, lo metemos por el Facebook. Lo lanzamos, mire, aquí hay un demonio. Aquí en la iglesia hay un diablo. Ese fulano está disciplinado. 10 años de prisión. Ese es un diablo, hermano. No lo reciban en casa. Eso lo hacemos nosotros. Jesucristo no habló mal de Judas, no dijo nada, 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 o sea, le encochinó la vida, como dicen, para meterlo en tremendo, porque él al decir que era Judas, que ese fuera formado ahí, una turba fueran acabado con Judas, pero el Señor Jesucristo no le gusta las turbas, el Señor Jesucristo lo dejó, y eso es importante, Judas hizo lo que ya había en el corazón de él. Cuidémonos nosotros de no caer en el terreno de Judas. Cuando una persona cae en el terreno de Judas, puede traicionar a quien sea. Puede hacer cosas horribles. Un Judas es el que traiciona al Señor. ¿En qué sentido? Haciendo lo contrario a lo que enseña la Biblia. Eso es un Judas. Una persona que habla del Evangelio y habla tan bonito, pero por otro lado hace lo peor, como dicen en Chile, predicadores gatica, predican pero no practican. ¿Por qué? Porque hablan muy bonito, pero tienen la palabra muy lejos de ellos. Y dice aquí, viendo los que estaban con él, lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, heriremos a espada, hermano. Ellos estaban dispuestos. Si solamente Jesucristo hubiera dicho, agarren a Judas, ese es, ay hijo. Pero hermano querido, el Señor Jesucristo no le gusta la violencia. No, ese tipo de violencia no le gusta. La Biblia dice que los violentos son los que arrebatan el cielo, pero no son los violentos que andan con un machete
o peleando por ahí. No, Señor, los violentos esos que batallan contra el diablo y salimos vencedores. Hermanos amados, tenemos que cuidarnos del espíritu de Judas. El hermano Juan siempre lo ha repetido y él dice, bueno, si cuando habían 12 había un Judas, nosotros dentro de la obra somos muchos. Pastores somos casi 2000 jefes de misiones. Yo no quiero que ninguno de los jefes de misiones, ninguno de nosotros seamos Judas, pero no hay nada de raro que haya un Judas por ahí, ¿no? Y si con 12 había uno, de 2000, ¿cuántos de? Imagínese, si nada más sacamos el 10%. Es un buen lote, pero no, Dios nos libre, hermano, Dios nos libre. Amén. Dios nos libre. Nosotros no somos Judas, que Dios nos ayude para ser fiel al Señor. Que no vendamos al Señor por un pedazo de carne. Que no vendamos al Señor por una tontería, por un gorro de tusa, una cerveza. Que no vendamos al Señor traicionando la obra de Dios. Una persona que, un Judas, una persona que se le entregue una iglesia formal, tú recibes aquí como pastor. Y bueno, muy bien. A los tiempos llega y quiere agarrarse todo. Esto es mío. Pero ¿quién te lo dio, chico? No, yo estuve aquí tanto tiempo, esto es mío. Ese es un Judas. Donde se encuentre, donde se mete un Judas, un traidor a la obra de Dios, un traidor a las autoridades de la obra, los cuales lo pusieron ahí para que sirviera, y entonces sale como un traidor, un Judas. Que Dios nos ayude. Amén. Que no caigamos en ese terreno a vender la bendición por un pedazo de terreno, por una casa. La bendición de Dios vale mucho más que eso. Amén. Que Dios nos cuide. Amén. Y nos ayude para ser fiel y no caigamos en el terreno de los Judas que existen por cantidad. Que Dios me les bendiga. Amén. Y que Dios me les guarde. Amén. Amén. Cuidado con el espíritu de Judas, ¿verdad, hermano Juan? Cuidado con el espíritu de Judas. El versículo 49 termina diciendo, ¿heriremos a espada? Termina siendo una pregunta. Pero en el 50 dice lo siguiente, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Acá hicieron una pregunta en el versículo 49 y en el 50 no esperaron la respuesta. Se adelantaron a los acontecimientos. Qué tremendo cuando usted y yo hacemos una pregunta, pero no esperamos la respuesta. Llegamos y le oramos a Dios, Señor, mira, respóndeme esta petición que estoy haciendo. Señor, necesito esto. Pero no esperamos la respuesta de Dios, a ver si es positiva, a ver si es negativa o nos dice que esperemos. Entonces acá dice, y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Entonces, este discípulo del Señor quiso defender a Jesús. Él quiso ser el Iron Man aquel de defender. Pues no, el Señor no necesita que lo defendamos. Él es el Todopoderoso. Él es el Omnipotente. Pero entonces este discípulo quiso defender a Jesús, llegó e hirió. Y al hacer eso, al adelantarse a los acontecimientos, al no esperar la voz de Dios, la voz de mando, pues cometió un error. Cometió un error y nosotros cometemos errores cuando no estamos alineados, cuando estamos divagando en algún pensamiento, cuando estamos divagando en algún consejo, pues cometemos errores. Entonces, uno de ellos hirió, pero el Señor, bueno, el Señor no le gustó esto, porque es que al Señor no le gusta que nosotros lastimemos. Y si nos damos cuenta, acá en estos días no vamos a usar una espada de esa con la que usó este discípulo de aquel tiempo, que corta, no. En este tiempo nuestra espada es la palabra.
palabra de Dios. Usted como ministro de Dios, ¿cómo está usando la palabra de Dios? ¿Será que usted está usando la palabra de Dios para lastimar, para herir, para matar a otra persona con sus palabras? Que usted, en vez de usar la palabra de Dios para edificar, para restaurar, para consolar, usted la está utilizando para su beneficio. Pues hay que escudriñar nuestro corazón, nuestra mente, para ver cómo estamos utilizando la palabra del Señor. Porque este hombre, la espada es buena, pero no, la espada no tiene un mal uso, sino el que nosotros le damos. La palabra, la palabra sirve para redarguir, para restaurar. Entonces, este discípulo usó su herramienta, usó su espada para lastimar, para herir. Entonces dice, uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Es decir, porque cuando usted usa la palabra que es edificación, que es de restauración, usted la utiliza para lastimar, para herir, la otra persona, mire, se cae totalmente, se muere, quizás no físicamente, pero espiritualmente se muere. Dice, no, ya yo no me congrego porque ese pastor, como decía mi hermano Juan Luque, que lo que hace, que Jesús no llegó y no malimpuso a Judas allí, sabiendo que era Judas el que lo iba a entregar. Entonces hay ministros o hay personas pues que malimponen a otras así, utilizando la palabra de Dios. Pues hay que saber cómo utilizamos la palabra de Dios, que no sea para lastimar a nuestros consiervos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, sino para que más bien ellos lleguen al Señor, restauren su vida en Cristo. ¿Por qué? Porque acá este discípulo pudo haber dicho, no, ya va, este es el Señor Jesucristo. Pudo haber hablado, pero él no esperó la respuesta de Dios. Qué triste cuando usted y yo le tenemos una petición delante del Señor, pero no esperamos su respuesta, no esperamos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso es que después sufrimos las consecuencias, sufrimos los errores. Dice el versículo 51, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya. Jesús se le enojó, Jesús se puso firme, basta ya. ¿Por qué? Porque al Señor no le gustan los pleitos, al Señor no le gustan esas discusiones entre nosotros como hijos de Dios. No podemos estar entre nosotros como hermanos en Cristo, estar en disputa. Al Señor no le gusta eso y como le acabo de decir, el Señor no necesita que lo defendamos porque Él es todopoderoso. Nosotros solamente tenemos que dar la palabra y el Señor se encarga de lo demás. Entonces el Señor le dijo, basta ya, deja, le dijo al discípulo. Le jaló las orejitas por allá y le dijo, ah, basta pues, vamos a dejar las discusiones, vamos a dejar los pleitos entre nosotros, porque nosotros a paz nos ha llamado Dios, a reconciliación nos ha llamado el Señor, a edificación. Entonces sigue diciendo, y tocando su oreja, le sanó. ¿Por qué? Porque cuando hay paz, hay tranquilidad, hay restauración, hay amor, el Señor se puede hacer milagros, puede restaurar corazones. Entonces, nosotros lo que tenemos es que dejar que el Señor actúe. Si nos vamos al capítulo 26 de Mateo, dice desde el versículo 50, dice 51, dice, pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. El 52 dice, Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Si usted lastima, si usted hiere, usted no va a pretender que también le vaya de esta manera. Entonces, el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos misericordia, porque siendo misericordiosos nosotros, también vamos a obtener misericordia de nuestros consiervos, de nuestros hermanos alrededor. Pero ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar en esta noche, en esta mañana? Que tengamos misericordia, que no nos adelantemos a los acontecimientos, que escuchemos la respuesta de Dios. ¿Por qué? Porque qué importante es, como dice el salmista, pacientemente esperé a Jehová. Aquí en el versículo 49 le hicieron una respuesta, pero este discípulo se adelantó en el versículo 51 y cometió el error se adelantó en el acontecimiento en el versículo 50 y se cometió el error en el versículo 51. Entonces lo importante es que usted y yo esperemos la respuesta de Dios para que no cometamos locura, porque en el Señor lo que debe haber es edificación, restauración para las almas. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Gloria a Dios, tremendo caso está aconteciendo acá. La gente, una turba buscando a Jesús para llevárselo preso. ¿Qué había hecho el Señor? Nada. Ayudar a la gente que necesitaba, pero siempre la envidia, hermano, la envidia es terrible. La envidia es terrible. La gente estaba celosa porque las multitudes
seguían a Jesús y habían abandonado la religión pagana y ahora estaban siguiendo a Jesucristo. Y entonces los sacerdotes de ese tiempo se molestaron y andaban buscando la forma de agarrar al Señor y llevárselo. Y aquí vemos que cuando llegaron en la noche al monte donde estaba el Señor orando, uno de los discípulos sacó su espada. El apóstol Pedro fue, Simón Pedro, sacó la espada. Lo que pasa es que él no era espadachín, él era pescador, tarrayero. Si tira la tarraya lo agarra completico, pero sacó fue la espada. Y el Señor no le gusta la violencia. La Biblia dice que agarró la oreja, hermano, y le soldó la oreja. Yo estoy seguro que ese soldado no se movió más de allí. Ese no se movió de allí. Quedó fue perplejo de las cosas que el Señor, de lo que el Señor había hecho en su vida. Versículo 52 me corresponde. Estamos en Lucas capítulo 22. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos. Oiga bien, todos los que salieron en contra del Señor Jesucristo, sacerdote, jefe de la guardia del templo, los ancianos, que el Señor libre a los ancianos, que no vayamos en contra de los mandamientos y de las ordenanzas del Señor, los sacerdotes, jefes que están en el templo, que nosotros vamos a obedecer a lo que el Señor nos ha encomendado, lo que el Señor nos ha dicho. No vayamos a ir en contra de los mandatos del Señor porque comience a meterse la envidia en nuestro corazón. ¿Por qué mandan a fulano? ¿Por qué fulano siempre le dan participación y a mí no? Bueno, usted algo está haciendo en el templo, algo está haciendo en la casa del Señor. Entonces no vaya en contra de los mandatos y ordenanzas que se establecen dentro de la iglesia, porque es dirección de Dios. Cuando nosotros nos levantamos, estamos en contra del Señor. Sucede lo mismo que aconteció aquí en el arresto de Jesús. Se levantaron los principales sacerdotes, los guardias del templo, los ancianos, hablando, comentando: vamos a dejar quieto el asunto, no vamos a ir en contra de la voluntad del Señor. Dice el versículo 53, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, hablándole Jesús, no extendiste la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. O sea que el diablo siempre acecha en la oscuridad, en las tinieblas. Por eso el Señor Jesucristo en una oportunidad en Marcos capítulo 4 versículo 35, dice que ese día cuando llegó la noche, el Señor le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado, porque cuando llega la noche llegan los problemas, llegan las dificultades. Siempre lo hemos dicho, ustedes, cuántas oportunidades, hermanos del cielito, los que me están viendo, pasan todo el día tranquilos, pero cuando llegan la noche comienzan los problemas, las enfermedades, que le duele la cabeza, que le duelen las muelas, que le duele el estómago. En la noche siempre ocurren los problemas, siempre ataca el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero si nosotros estamos con Jesucristo, siempre vamos a permanecer como de día, porque el Señor es la luz del mundo. Bendito sea su nombre para siempre. La gente mala siempre actúa de noche, busca cómo esconderse, tratando de que la gente no lo vea. Sin embargo, los que tenemos al Señor Jesucristo, la Biblia dice que venimos a la luz para que la gente se dé cuenta que nuestras obras son hechas en Dios. Así que usted no ande escondiéndose por allá detrás de excusas que ni siquiera tienen ni pies ni cabeza. No, mire, la mentira tiene patas cortas. Tarde o temprano se va a descubrir el que anda en mentira, el que anda escondiéndose, haciendo cosas malas. El ojo de Dios está sobre toda la tierra. El Señor te está observando. Así que no actúes como de noche, escondido por allá. No, el Señor te está viendo. Tú eres un hijo de la luz, no eres un hijo de las tinieblas. Ven a la luz, haz tus obras en luz. Publica la palabra, no te encierres. Hable la palabra del Señor. Aquí el Señor está exhortando a estos sacerdotes. Y lo tremendo del caso, hermano, que ni siquiera eran gente del gobierno. La misma gente de la iglesia, los sacerdotes. Esto es algo muy grande para que nosotros analicemos. Los sacerdotes de la iglesia, los que guardaban el templo,
los ancianos de la iglesia en contra del Señor Jesucristo. Que Dios tenga misericordia de su pueblo, que no vayamos en contra de las cosas del Señor. Nosotros los pastores hoy somos los sacerdotes de la iglesia, nosotros somos los ancianos que el Señor nos ha puesto en medio de su pueblo. Entonces no vayamos a chocar contra las ordenanzas del Señor. Nosotros lo que tenemos que decir, ordene y entendido, lo que se diga de parte del Señor, eso vamos a hacer. Oiga, estimado amigo, estimado hermano, no ande como hombres de las tinieblas. Hay una lucha entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y lo malo, entre Dios y el diablo. ¿En qué equipo está trabajando usted? ¿En el equipo de la luz o en el equipo de las tinieblas como esta gente? Le recomiendo que trabaje para el equipo de la luz, para el equipo de los buenos, porque somos siempre más que vencedores en Cristo Jesús. Satanás con sus demonios y todos los que le siguen están derrotados, y lo que les espera es el castigo eterno. Pero nosotros, los que andamos en la luz, que confiamos en el Señor nos está esperando con los brazos abiertos. Hay un galardón precioso, grande, para todos los que trabajamos a favor de la luz, a favor de lo bueno, a favor de la justicia, a favor de Dios. Usted es un trabajador de la viña del Señor. Entonces vamos a actuar siempre con transparencia, no por allá oculto, no con cosas extrañas. No, 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 vamos a trabajar en la luz, porque el Señor nos ha llamado que seamos la luz del mundo. No solamente como organización, sino como pueblo de Dios, como iglesia del Señor, somos la luz del mundo. No trabaje en oscuridad. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Continuamos. Y llegamos al versículo 54. Amén. Y tiene como título, ya cambiamos de título, estábamos viendo arresto de Jesús. Y el título que tiene acá la Biblia dice, Pedro niega a Jesús. Dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa de Simón, del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Qué importante, ¿verdad?, ver esto, porque cómo cambia la persona de un momento a otro. Pero estaba analizando esto, es que una cosa es enfrentar al enemigo bien armado, y otra cosa es enfrentarlo desarmado. Pedro al comienzo estaba muy guapo, de verdad, estaba guapo, de verdad. Una vez le dijo al Señor, Señor, si es que sí, lo que es con usted es conmigo, Señor. Para usted y para mí, bueno, lo que salgan. Pero Pedro cargaba la espada en la cintura. Pedro cargaba la peinilla colgando. Pero cuando el Señor le dijo que no era con la espada, entonces prácticamente el Señor deja a Pedro desarmado. Ahí es cuando entonces Pedro se retira y empieza a seguir el Señor entonces desde lejos, porque se sintió desarmado. ¿De dónde está usted siguiendo al Señor? ¿Lo está siguiendo de cerca o lo está siguiendo desde lejos? Aquí nos encontramos a Pedro que empieza ahora a retirarse. ¿Cuántas personas hay? Hablaba acá con el pastor Clemente y decía que una cosa es decir soy evangélico y otra cosa es cuando llega el momento de la prueba, cuando llega el momento difícil, allí es donde se prueba el verdadero cristiano, el que resiste la prueba, el que no se aparta del Señor por una prueba. Hay personas que por cualquier cosita se alejan del Señor, por una mínima prueba, por una mínima cosa, entonces se apartan del Señor y ya aparecen en otro lado. Aquí nos encontramos, estas son experiencias que quedaron escritas en la Biblia, y la Biblia dice que estas cosas son para nuestras enseñanzas. Pedro, uno de los doce también, ya el hermano Juan Luque explicó que uno de los doce lo entregó, llamado Judas. Pero aquí nos encontramos a otro de los doce también, llamado Pedro, que ahora lo está negando, ahora lo niega.
lo está siguiendo desde lejos, se aparta del Señor y empieza a seguir al Señor a una larga distancia, ya no anda junto con el Señor. Y lo más triste que vemos aquí es que al lugar donde llegan, donde llevan al Señor, Pedro llegó a ese lugar también, pero ya no llegó para estar junto con el Señor. Dice que la gente, los que prendieron al Señor, prendieron fuego, prendieron candela para calentarse porque era durante la noche. Y entonces dice que Pedro también estaba allí metido entre ellos. Hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser que muchos, cualquiera de nosotros, de los que estamos acá o de los que están oyendo o de los que hoy nosotros seguimos al Señor, no vaya a aparecer por ahí en estos días de Semana Santa o después de Semana Santa o en otra próxima Semana Santa que llama a la gente, no vaya a aparecer por ahí con ese montón de gente que se visten de morado y cargan una cruz atravesada en la espalda. No vaya a ser eso, sino que sea usted de eso que permanezca, aunque venga la lucha, aunque venga la guerra, aunque venga la persecución, aunque se levante lo que se levante, usted siga sirviéndole al Señor entre luchas y pruebas, pero usted le sea fiel al Señor, porque el Señor es nuestro ayudador. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde. Toda la gloria sea para el Señor Jesucristo. Bueno, me corresponde el versículo 56 y 57 de Lucas capítulo 2 y dice de la siguiente manera. Dice Lucas capítulo 22, quise decir. Dice, pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo también, este estaba con él, pero él lo negó diciendo, mujer, no lo conozco. Yo quiero tomar las últimas líneas de lo que leyó el pastor Reinaldo. Dice, y Pedro se sentó también entre ellos. La pregunta que Dios nos hace en esta preciosa mañana, cielito, cielote, iglesia amada de Jesucristo, ¿con quién te está sentando tú? Es la pregunta que Dios nos hace. La Biblia dice que la luz no tiene comunión con las tinieblas. El texto que leyó nuestra hermana Arangel y que le correspondió, dice que Pedro sacó su espada y cortó la oreja de aquel hombre soldado llamado Marco. Vemos que ahí Pedro, en ese momento, estaba defendiendo al maestro. Pero cuando se encontró en el aprieto, cuando se encontró bien allá con aquel problema, empezó a negar al Señor. Entonces, la pregunta que el Señor nos hace es, ¿con quién te estás sentando tú? Hermano, la Biblia dice que el que se avergüenza del Señor Jesucristo acá en la tierra, delante de los hombres, él se avergonzará delante de su Padre que está en los cielos. Vamos a servirle al Señor con alegría. Vamos a servirle a Dios como Él quiere que le sirvamos. Pedro, lo vemos nosotros acá, como Pedro le dijo al Señor en una oportunidad, Señor, hasta mi vida la daré por ti. Y aquí vemos que cuando al Señor lo apresan, cuando el Señor lo llevan a preso, lo agarran, lo encadenan, Pedro comenzó a quedarse de lejos mirando al Señor, mirándolo de lejos. ¿Cuántas personas, ahorita cuando estaba hablando nuestro hermano Reinaldo, en estos tiempos, querido hermano, querido hermana, en estos tiempos, como dicen la gente llamada la Semana Santa, para mí todas las semanas son santas y todos los días son santos. Aparece el abuelo, aparece la abuela, aparece el tío, aparece la tía. Tantos años que tiene las tías por allá y aparece. Tráigaselo al matutino, no vaya al río. Tráigaselo al matutino, no mire los matutinos de lejos.
mírelo de cerca, porque es muy importante nosotros. No se vaya para los ríos. En estos tiempos que estamos, es peligroso ir a las playas, ir a los ríos, ir al campo. En vez de nosotros estar aquí dentro de los atrios del Señor, el salmista lo dijo: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Usted yéndose para el río, déjeme decirle que no es malo. Usted puede ir al río tranquilamente. Usted puede ir al campo. Pero un día como en estos tiempos no puede, porque aquí estamos levantando al nombre del gran Yo Soy, que al tercer día resucitó. Así que, querido amigo, querido amiga, el mensaje para usted: vuélvase a Jesucristo y venga a Jesucristo para que usted y yo le sirvamos como Él quiere que le sirvamos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Muy bien, ahora vamos a la conclusión de estos matutinos. La conclusión se encuentra en Éxodo capítulo 14, versículo 16 y el versículo 17. Ya nuestro hermano director nacional de la obra evangélica Luz del Mundo, acá en Venezuela, Juan Rafael Luque, está preparado para enseñarnos en esta conclusión. Nuestra hermana Arangeli Flores nos ayuda con la lectura. Adelante, hermana. Amén. Leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y dividiéndolo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en sus caballerías. Padre, gracias, Señor, por esta palabra que tú nos vas y nos estás dando en esta mañana. Usa los labios de mi pastor Juan Luque y de cada una de las dinamitas, Señor. Háblanos como cada día lo hace, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Amén, amén. Estamos listos para la palabra del Señor y estamos ubicados en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 14. Estamos viendo ya hacia cerca lo que sucedió con el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cómo Jehová se manifestó a ellos. Pero siempre la duda, cuando se nos presentan las dificultades, a veces que se nos olvidan los versículos de la Biblia. Moisés, ¿cuántas veces Jehová le dijo lo que tenía que hacer? Y se presenta tremendo problema, no era un problema cualquiera, no era una cosa así suave, era difícil, difícil. Y Moisés, encontrándose en esa situación, él lo que hizo fue clamar a Dios. Porque ¿qué más le quedaba? Los enemigos estaban detrás. Faraón con todo su ejército, ellos no tenían escape humanamente hablando. ¿Por qué? Los enemigos detrás de ellos y el mar al frente. Mira, atravesar el mar no es tan fácil. No es tan fácil. Un río que es menos que un mar. Claro. Y fíjense que se hace difícil, difícil, difícil. Y no eran dos personas. Se calcula como 2 millones, quizás cuántos serían. Pero lo cierto es que era una gran cantidad de personas, donde habían niños, jóvenes, adultos y viejitos. Hermano, y Moisés no sabe qué hacer. Y la gente, por otro lado, dice: ¿cómo es posible que nos trajiste aquí para que nos muriéramos? Nos fuera dejado morir allá en Egipto. ¿Por qué nos trajiste acá a morir aquí? Hermano, la gente criticando. Eso tiene que ser muy fuerte, hermano. Muy tremendo. Tenía dos enemigos Moisés: el pueblo y la situación que tenía al frente. ¿Cómo hacía? ¿Hacia dónde escapaba? Pero el Señor y el mismo Moisés le dijo al pueblo que tuvieran ánimo, que Jehová se iba a manifestar. Pero hay veces que las cosas se nos olvidan, hermano.
Hay veces que nosotros hablamos, le decimos al que está enfermo, le decimos, no te preocupes, Jesucristo te va a sanar. Pero cuando nosotros nos enfermamos, ¿quién nos dice la palabra a nosotros? Y se nos olvida lo que le dijimos a fulano, a sutano, al otro. Con tanta fe nosotros le decimos, no te preocupes, Jehová está contigo y te va a sanar ahora mismo. Y cuando nosotros estamos medio espaturrados, entonces no nos recordamos de lo que le dijimos a fulano de tal. Y entonces nos echamos a morir nosotros. Esas son cosas de humanos. Pero qué bueno es que nosotros no apartemos nuestra mirada del Señor y que tengamos claro, el Señor nos manda a no tener temor, porque yo, Jehová, estoy contigo como poderoso gigante. Dice que su mano, su diestra, la mano de Dios, nos sostendrá. Y aquí dice la Biblia, le dice entonces Jehová a Moisés, porque le dice una cosa importante, le dice, pero ¿por qué clamas a mí si tú sabes lo que tienes que hacer? Hay veces que nosotros nos ponemos a orar donde no hay que orar, lo que hay que hacer es actuar, accionar, porque ya Él lo hizo, Él lo prometió, y nosotros lo que tenemos que es creer lo que Él va a hacer, lo que nosotros no podamos hacer. Entonces Jehová le dice, pero ¿por qué clamas a mí? Y le da una orden. El verso 16 dice, y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. No es tan fácil, viejo. No es tan fácil dividir el mar. Yo estuve por ahí, por ese lado, el mar rojo. Cuando uno va hacia Israel, pasa por ahí y se ve el lugar donde el pueblo pasaron. Hermano, divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. No es que, bueno, vamos a ver si se abre el mar, divídelo, a ver qué sucede. No, la orden era que lo dividiera. Que el mar tenía que abrirse y que el pueblo de Dios tenía que pasar en seco. El asunto es creerlo. El asunto es accionar. El asunto es decidirse a obedecerle a Dios. Nosotros hay veces que hacemos las cosas así como si sí o no. Hay veces que nos llaman para hacer una oración por alguien y entonces pensamos que quizás no se va a sanar. Las dudas vienen. Pero si nosotros creemos de verdad, con certidumbre de fe, que Dios lo ha prometido y que lo hace, hermano, viviríamos mejor. Viviríamos, pero en victoria continuamente. La orden fue que levantara la vara, extendiera su mano sobre el mar y dividir el mar. No le digo si puede hacerlo, lo vas a dividir. Y dice, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. No era así que, bueno, por la rodilla, no se preocupe, van a pasar, pero el agua le va a dar en la cintura. Pero no, quizás por los hombros, pero van a pasar nadando, no se preocupe, de alguna manera van a pasar en seco. Así lo dijo Dios. Y dice el verso 17, y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Vamos a darle el toque final a este asunto. Ya está bueno, han echado demasiado broma estos caballeros. Este faraón ha molestado demasiado. Me tiene molesto ya ese pelón. Ya demasiado, se ha metido demasiado. Soyugó el pueblo, los puso como esclavos, los maltrató. No puede ser, ya no aguanto más. Así que le llegó el turno a Faraón y a su ejército. Yo me voy a glorificar, tranquilo. Zúmbele que yo me encargo de lo demás. Yo me voy a glorificar en medio de los egipcios. Demostrarle que con quien se han metido no es cualquier cosa. ¡Ay! ¡Ay!
caer en las manos de un Dios vivo. Ellos, el faraón pensaría, no, yo me la estoy comiendo. Yo les digo hoy que sí y mañana les digo que no. Ah, y ahí los tengo. Se van y no se van, se van y no se van. Ah, pero ya está, está acumulando, viejo. Lo estaba engordando. Le estaba echando comidita ahí para que se creyera, pero ya le llegó su tiempo. Yo creo que Jehová le da tiempo a las personas que se arrepientan. Le da tiempo para que cambien. Si no lo hacen, entonces Jehová entonces tiene que actuar de otra manera. La orden era dividir el mar. La gente va a pasar en seco. Yo me voy a glorificar. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón porque tengo que darle el corte final. Si lo dejo hasta ahí, queda la historia incompleta. Si él se queda ahí, no pasa más nada, esto queda incompleto. Para que esté completo, tengo que hacerlo completo. Él tiene que pagar toda su vagabundería. Hay personas que hacen lo malo y lo malo y piensan que nadie, se burlan de la justicia, se burlan de los jueces, se burlan de todo el mundo y piensan que van a salir airosos todo el tiempo. Se equivoca, mi amigo, mi amiga, porque todo tiene su tiempo. Un día tiene que rendir cuenta ante el Señor. Un día el Señor le va a jalar la cabullita y se va a dar cuenta que es peligroso meterse con Jehová de los ejércitos. Así que quizás el mar que usted tiene delante no es aquel mar, pero puede ser el mar de la enfermedad. Puede ser el mal de la crisis económica. Puede ser problema en su matrimonio. Puede ser problema cualquiera que sea de ellos. Pero el Señor te ordena a dividirlo. Y tú puedes pasar por en medio de los problemas, así como pasó el Señor Jesucristo cuando lo querían desprenderlo por un barranco para abajo que se matara. El Señor tranquilamente pasó por en medio de ellos y ellos no lo vieron. Eso mismo hará con nosotros el Señor. Si lo vemos a Él, aunque sea muy grande ese mar, aunque sea muy grande su problema, el Señor le va a hacer pasar en victoria por en medio del problema y usted va a ver la gloria del Todopoderoso en su vida. Veremos al Señor tal como Él es, que es poderoso para librarnos de cualquier atropello satánico, que el Señor lo reprenda. Así que no se amedrente usted ante el mar, ante el problema, ante la dificultad. Dios está con nosotros y nos va a ayudar hoy, mañana y siempre. Que Dios me lo bendiga y que Dios me lo guarde. Amén. Yeah. Gloria a nuestro Dios, que Dios nos bendiga a todos y a todos los que están oyendo y los que están viendo estos gloriosos matutinos. Parece que es bien propicio el tema, y más en estos tiempos, gloria al Señor, donde nuestra confianza número uno debe estar plasmada en Dios, porque es al Dios que nosotros servimos, es el Dios que nosotros nos puso nombre. El texto que me ha correspondido explicar en el libro de Éxodo dice: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Vuelvo y repito, parece que es bien propicio el tema para nuestras vidas hoy en día. Y hemos venido estudiando acerca de este hombre llamado Moisés. Todos aquellos problemas que vivió para sacar este pueblo escogido por Dios. Todo lo que tuvo que sufrir, todo lo que tuvo que padecer. Luego que este hombre cumple lo que el Señor le ha encomendado en sacar el pueblo de Egipto de mano de Faraón. Luego que empieza el recorrido en el desierto, es donde no empieza el trabajo fácil. Porque nosotros no tenemos el trabajo fácil, pero Dios nos lo hace fácil, porque dice su palabra que Él no coloca cargas sobre nosotros que nosotros no podamos llevar. Y es necesario que entiendas, tú que estás oyendo y estás viendo, este tema es para tu vida. Tú que dices no puedo más, tú que dices ya todo se acabó, no hay nada. Lo que nosotros confesemos así será. Si tú día tras día dices no hay nada, no hay nada, pues no va a haber nada. Nosotros tenemos que decir sí hay. Aunque veamos la situación difícil, nosotros tenemos que decir la situación va a mejorar. Nuestro país Venezuela va a mejorar, porque el Señor nos ha llamado a declarar
ver lo que nuestros ojos aún no ven. Y no me salgo del tema, gloria al Señor, donde dice que Jehová peleará por vosotros y nosotros estaremos tranquilos. Es una promesa. Mire, siempre tiene que haber uno que marque la diferencia. Amén. Este pueblo estaba bastante nervioso. Obviamente, ¿no? Veían los enemigos que venían tras ellos y no para echar cuento, no para contemplarlos, sino para pelear, para acabar con ellos. Pero todo esto, déjeme decirle, que era un plan de Dios para mostrar su poder. Amén. Porque dice en los textos anteriores que el Señor endureció el corazón de Faraón para que persiguiera al pueblo. Pero cuando este pueblo ve los enemigos, empiezan a quejarse. Pero tiene que haber uno que siempre diga tranquilo, Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Yo puedo imaginarme a Moisés lleno de valentía. Yo puedo imaginarme a Moisés lleno del Espíritu Santo, diciéndole al pueblo, no temas porque Jehová está con nosotros. Esa palabra es para los que estamos aquí, los que están oyendo. No temas, dice en el libro de Isaías, porque Jehová está con nosotros. No temamos, iglesia, no temas. Aunque vea la situación difícil, Jehová está con nosotros. Una oportunidad un hombre pudo decir, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Recuerda, Jehová peleará por nosotros. Es Él el quien pelea. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es Él quien pelea por nosotros, entonces nosotros vamos a estar tranquilos porque nuestro Padre Celestial está peleando por nosotros, está peleando continuamente por ti y por mí. Gloria al Señor. Amén. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga. Esta mañana me corresponde el versículo 15, dice la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Amén. Vemos que Moisés se encontraba en una situación difícil, ¿verdad? Porque él había sacado el pueblo de Israel de Egipto, bendito sea el Señor, y cuando llegan al mar, verdaderamente él no vio camino alguno para pasar con el pueblo, y vio que Faraón lo estaba persiguiendo, bendito sea el Señor, juntamente con el ejército, y vemos que Moisés en ese momento clamó a Dios. Le dijo a Dios, ¿verdad? Clamándole a Dios, angustiado porque el pueblo estaba murmurando contra Moisés porque lo había sacado de Egipto. Bendito sea el Señor, y el pueblo está murmurándose. Moisés clamó a Dios y vemos la palabra del Señor que Dios le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dios le hizo una pregunta, pero ¿por qué tú clamas a mí? Dile al pueblo que avance, dile a los hijos de Israel que avance. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, porque hay momentos de clamar a Dios, pero hay momentos de avanzar, de accionar, seguir adelante, marchar, bendito sea el Señor, sin ver las pruebas, porque muchas veces el pueblo de Dios nos detenemos mirando las pruebas, las luchas, las dificultades. ¿Será que sigo en este evangelio? ¿Será que me aparto? ¿Qué hago? ¿Será que Cristo viene? ¿Será que no viene? Bendito sea el nombre del Señor, pero vemos que hay hombres y mujeres en el pueblo de Dios que son valientes, que se llenan de valentía y le dicen al pueblo, avance, siga adelante, porque la venida de Cristo está cerca, y estas son señales de lo que está aconteciendo, porque tienen que haber hombres y mujeres llenos del poder de Dios, de la sabiduría y el conocimiento, y decirle al pueblo, avance, que lo que está aconteciendo hoy en día es porque la venida de Cristo está cerca. Bendito sea el nombre del Señor. No hay que quedarse, hay que avanzar este camino, porque ya la venida de Cristo está muy cerca. Alabado sea Dios, y es necesario que el pueblo avance, que el pueblo no se detenga ni por las luchas, ni por las pruebas, ni por las enfermedades, ni por lo que está aconteciendo hoy en día en Venezuela. Bendito sea el Señor, esas son señales de que Cristo viene ya. Bendito sea el Señor, eso es una alerta para el pueblo, para la iglesia de Dios, para que no estemos durmiendo. Si alguno está durmiendo entre el pueblo de Dios espiritualmente, es necesario que despierte y se levante y avance en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. En esta mañana. ¡Gloria a Dios! 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 El 18 dice así, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente a caballo.
Vemos, hermanos, que a través de las dificultades, ¿verdad?, de lo que estamos pasando hoy en día en nuestro país, nosotros vamos a salir victoriosos porque tenemos al Dios vivo que está pronto, pero pronto de venir a buscar su pueblo. Así que nosotros no debemos preocuparnos por todo el acontecimiento. Vemos, hermanos, cómo Dios se ha glorificado en todos estos días porque hay un Dios que está clamando, hay un pueblo que está clamando, está ayunando, está... Hoy en día Dios nos pide que llevemos el mensaje de la palabra del Señor, amén, alertando a la gente, como Moisés ayudó al pueblo, nosotros debemos de ayudar al pueblo también, a nuestro país. Mire, muchas quejas, mucho ha acontecido, todos los problemas que hay, que si cola, que si esto, el otro, pero nosotros estamos confiados porque ya nosotros hemos pasado eso, nosotros los que tenemos que interceder, cada día más por nuestro pueblo, sí, por nuestra nación, por nuestro país, amén, y por nuestra Israel, gloria a Dios, bendeciendo siempre a Israel en nuestras oraciones. Vemos que tempestades se han levantado, pero nosotros hemos vencido con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo, amén. 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 Yeah. Gloria al Señor, que Dios les bendiga en esta mañana, al cielito y a todos los que nos ven a través de Luz TV. Amén. Gloria al Señor, seguimos con la enseñanza, me toca el verso 19 y 20, y dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo, la columna, de nube que iba delante de ellos, se apartó y se puso a sus espaldas, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. En estos dos textos de la palabra del Señor es poquito el tiempo para poder enseñar toda la gran bendición que encierran estos dos versos de la palabra del Señor. Vemos cómo el pueblo iba camino a, ya estaba acorralado frente al mar, y vemos cómo el ángel que iba delante de ellos se aparta y se pone atrás. Y la nube también se apartó y se coló detrás y se colocó detrás de ellos. Y podemos ver aquí como dice la palabra del Señor, de que la nube fue para confundir, y para eso Dios está puesto en su pueblo, para que el día que los enemigos se levanten, pues Él se encargará de entorpecer su camino, y fue lo que hizo con el pueblo de Israel. En el momento que la nube se colocó atrás, fue tiniebla para ellos. Y en el momento que se colocó el ángel, pues luz resplandeció y alumbraba al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Hay una parte que me llama mucho la atención acá, y dice que, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y toda aquella noche nunca se acercaron ellos. Podemos ver que la palabra del Señor nos enseña de que esta palabra, para los que están allá hoy día, para nuestros enemigos, para los que dice la palabra que tienen una mente animal, que no entienden esto, para ellos es locura. Mientras que para nosotros, como dice la Biblia en el libro de los Salmos 119, 105, para nosotros es lumbrera, es lámpara en nuestro camino. Para alumbrarnos, nunca el enemigo se acercará, así como no se acercó a Israel en aquel día, tampoco se va a acercar a nosotros. Y dice la palabra del Señor en el verso 20, e iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche y toda aquella noche, y nunca se acercaron los unos a los otros. Mientras nosotros estemos de la mano del Señor y no andemos murmurando ni criticando como andaba el pueblo de Israel, que se desmayaba, y ya a veces viendo tanto la gloria del Señor, viendo que la bendición de Dios y que Dios iba con mano poderosa guiándola, siempre estaban en el suelo, y siempre tenía a Moisés que estarle dando la mano y levantándolo. Nosotros no debemos de soltarnos de la mano del Señor, para que Dios siempre nos siga alumbrando y nos siga ayudando en este camino, en el nombre del Señor. El enemigo no nos tocará. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Amén. Yeah. Hey. Gloria a Dios.
Se acabó. Ok, maravilloso es el Señor que nos ha alimentado en esta mañana. Ustedes dirán, pero eso, esa gente, ¿será que no tienen trabajo? ¿Será que no tienen nada que hacer? ¿Será que no tienen perros que cuidar? Pues aquí estamos con la bendición del Señor. Que Dios bendiga a todos los que nos han acompañado. Pero de verdad, verdad, usted quizás critique, bueno, ¿y esa gente de dónde sacan todo eso? Bueno, Jehová lo da todo. Para usted, amigo, para usted, amiga, le recordamos que no estamos aquí porque no tenemos nada que hacer. Ganas tendremos de salir con la familia por ahí a pasear como los demás lo hacen, pero no venimos para acá porque aquí está la bendición de Dios. Ok, vamos a hacer la oración. Nos corresponde la oración de arrepentimiento, que tenemos que arrepentirnos. No importa donde usted se encuentre, no importa la religión que usted tenga, lo cierto es que el Señor manda que nos arrepintamos. Eso es lo que manda el Señor y eso lo vamos a hacer ya de inmediato. Nosotros vamos a poner nuestra mano en el corazón, vamos a cerrar los ojos y vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a arrepentirnos. Usted también, amigo, amiga, no se quede por fuera. Llegó su momento. Repita conmigo y diga: Señor Jesús, Señor Jesús, en este momento, te doy gracias, por haberme dado, el privilegio, de oír tu palabra. En este momento, yo abro mi corazón para recibirte como mi Salvador. Lléname de tu Espíritu Santo. Necesito esa unción. Necesito el poder para mantenerme firme. Firme. Señor Jesús, si en algo te he ofendido, perdóname. Límpiame con tu sangre. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, gracias. Gracias por haber muerto por mis pecados. Y hoy soy salvo por la sangre de Jesucristo. Señor Jesús, gracias. Me arrepiento. Me arrepiento de todos mis pecados, de todos mis pecados. De ahora en adelante yo sea tu hijo y tú eres mi padre. Señor Jesús, gracias por haberme librado, del infierno. Soy libre de la condenación. De ahora en adelante le diré a mis amigos, a mi familia, que soy salvo. Cristo me ha salvado. Gracias, Señor. Gracias. A ti la gloria. Salva a mi familia. Salva a todos mis vecinos. Ten misericordia y dame fuerza para no descarriarme. Quiero congregarme en una iglesia para servirte, para aprender más de tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo que me guía a toda verdad. Gracias, Señor. Gracias. Amén. 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 Y amén.